tarde divina acá en el evento Vistach Conecta. El foco o el desafío que vimos es que hace falta un lugar donde los gerentes, los ejecutivos, los líderes de empresas que toman decisiones todos los días tengan la oportunidad de hablar, de contraponer ideas, de ser interpelados, de ser sugeridos. La propuesta de Vistach es mejorar el desempeño y la eficiencia de los líderes a nivel personal, a nivel de su liderazgo en la empresa, a nivel del desempeño de sus empresas. Ponemos alrededor de ellos personas que les van a ayudar en convertir la mejor versión de ellos mismos. Generar una traspolación de las experiencias, de las relaciones, de cómo manejar o liderar grupos humanos ha sido como la pata más desafiante. Estar en Vistach para mí, aparte de ser un honor, es muy enriquecedor por el intercambio de ideas y el intercambio de opiniones que hay. Hay muchas situaciones que son comunes a muchísimas empresas. Hay también mucha experiencia previa en situaciones similares y eso creo que nos enriqueció muchísimo el día a día. ¿Sentís que de alguna forma hay un otro que puede pensar tu empresa de la misma forma, poniéndose la camiseta como te la pones vos? No hay ningún problema que afrontas en este mundo que no ha afrontado otro ser humano antes. Estoy convencida que los empresarios en Uruguay tenemos que empezar a compartir un poquito más nuestros desafíos. Y vayamos a un mundo más cooperativo, colaborativo. Es lo que yo sueño de Vistach para Uruguay. Ojalá que el año que viene, cuando hagamos Vistach Conecta en 2019, tengamos el doble de miembros, el doble de grupos y Vistach ya no sea solo un sueño, sino una realidad mucho más tangible.